La Nintendo Switch Lite fue diseñada para ser una consola completamente portátil. En comparación con su versión más completa, esta no puede conectarse a la televisión. Tampoco cuenta con los Joy-Cons, los controles insignia de Nintendo. Esto lo hace perder dos de los tres modos más importantes con los que se vendió originalmente la Nintendo Switch. Sin embargo, conserva la modalidad portátil, siendo uno de los puntos fuertes para esta pequeña consola, además de convertirse en un equipo con el que se recortan ciertos gastos de producción y por lo tanto el precio para el usuario final se reduce en unos cuantos dólares. La Nintendo Switch Lite fue diseñada para ser compacta, con 20 centímetros de longitud, 9 centímetros de altura y casi o aproximadamente 1.3 centímetros de profundidad. Lo importante es que las dimensiones de esta pequeña consola favorezcan en la comodidad hacia el usuario, para que de esta manera pueda contar con un pequeño dispositivo que sea capaz de llevar a todos lados. No se puede hablar mucho del desempeño gráfico de la consola. Los juegos que he tenido la oportunidad de probar han cumplido con mis expectativas. Por si eso fuera poco, también se pueden conseguir juegos independientes que lucen bien y se juegan bien en este pequeño dispositivo. La duración de la batería es algo aceptable. Tomando en cuenta el día a día, yo creo que unas 4 horas son más que suficientes. Si quieres ahorrar unos cuantos pesos, no tienes problemas con la experiencia en portátil, para poder disfrutar de algunos de los títulos de Nintendo, esta pequeña consola es una buena opción. Lo único que deberías de tomar en cuenta es la compatibilidad con algunos juegos. Por otro lado, uno de los puntos más fuertes es que puedes conectarle algún otro control, como por ejemplo los Joy-Con o un Pro Controller. Tengo que serles sincero, para no ser un fan de Nintendo y las consolas que hace Nintendo ni algunos de sus juegos, me he entretenido bastante esta consola. Sinceramente, algunas horas de diversión han venido con este pequeño equipo y a mis sobrinos les ha encantado.